Buenas, mi gente bella y gozo de internet. Les habla Snazzy con otro video más para el canal, con otro video más para ustedes. Ahora que me estoy dando cuenta, tengo el micrófono muy lejos. El día de hoy les tengo algo que me explotaron el Instagram pidiéndome que les haga video reacción a Woz, que es un artista que siempre ha estado en el canal, y al indio. Creo que fue la petición más spameada que tuve mientras estaba de vacaciones. Mentira, no estaba de vacaciones, una verga. Estaba trabajando como un demente. Chicos, este tema de El Indio Solari y Woz se llama Quemarás, ¿ok? No lo escuché, créanme que hice de todo y no lo escuché. ¿Por qué verga se me ve acá? Como que, what the fuck. Marico, no me estoy quedando calvo, ¿ok? ¡Ojo! Es la iluminación. ¿Qué mierda se ve acá, weón? Sí, me corté el cabello. Muchos me preguntaron y sí, me corté el cabello. Me preguntaron por Instagram y sí, me corté el cabello. Siguiendo con esto, que es lo más importante, claramente. Este tema me lo pidieron demasiadísimo, demasiado más de lo que ustedes se imaginan. Creo que fue uno de los temas que más me pidieron en total, en toda la historia del canal. Así que hice el esfuerzo por no escucharlo y no lo escuché. Cumplí con mi palabra, ¿ok? Así que vamos a ver de qué trata este tema el día de hoy, chiquillos. Y no saben lo ansioso que estuve por escucharlo. O sea, lo ansioso. Dos artistazos que son Woz y el indio. Así que, go al video. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de loco. Ok, ya empezamos con los pausas. Se van a la mierda que no le gusta, pero está bastante llamativo la imagen. Siempre me ha gustado la voz de Woz. Y bueno, el tema es tranqui. Se ve que es tranqui, ¿no? No sé con qué. Claramente el indio no va a grabar este rap, ¿ok? Igual Woz es bastante versátil. Ya lo hemos visto y es bastante versátil. Y creo que el indio es igual 10 veces más versátil que cualquier otro artista. Al que le guste bien se tenía que decir y se dijo a la verga. Igual me imagino que es un sueño para Woz, un orgullo para Woz, tener la oportunidad de hacer un tema con el indio, marico. O sea, ¿saben de qué estamos hablando? Igual saludos para Woz, lo quiero mucho, un artista espectacular. Lo conocí el día que se fue en la casa del indio. Tuve la oportunidad de conocer a Woz en persona ya. Y bueno, claramente fue espectacular ese día. Así que bueno, vamos a ver de nuevo. Acá. Ustedes saben cómo son mis videos, ustedes saben. Ya va, que no le preste atención a la letra un momento. Ya. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor. No puedo, marico, o sea, no puedo, marico. El indio está marisquera, huevón. Dios mío, me alegra demasiado el hecho de que el indio se esté, coño, se ve la pantalla verde, la puta madre. ¿Por qué se ve así? Bueno, no sé. Me alegra demasiado el simple hecho de que, coño, es que tengo calor y no me puedo quitar esto porque si me muevo se ve la pantalla verde. Gracias. Que el indio de este paso a hacer colaboraciones con en tal caso, en este caso con Woz, que es un chico joven, ¿ok? Un artista joven, muy talentoso sin duda. O sea, esto a mí me alegra, marisco, y escuchar la voz del indio acá
¿Ok? Verga, marico, es que es impresionante porque sale Wos y entra el indio y sigue el tema bello, huevón. Es impresionante. Pero comúnmente se siente esa ruptura cuando sale un artista y entra otro. Se siente una mínima ruptura, pero esto fue bello, huevón. Perfecto, o sea, impresionante. Y la voz del indio es magistral, la puta madre. El amor en un rostro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor. Dios mío. En el fuego de un infierno precoz. Y buscarás esa Qué voz bello. que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo ves. Ya va, marico, que el tema está. Ya va, la letra está. Bueno, vamos a seguir escuchándolo porque no puedo sacar una conclusión. Hay gente arraigada, solo asume mezquindad en la desazón de no adueñarse del sol. Ok, ese énfasis al egoísmo, claramente. Dieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo. Marico, qué bueno que está el puto tema, la puta madre que lo remil parió. Está buenísimo, marico, ya va. Está muy bueno. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy. Digamos que es la realidad. El hoy es la realidad. Ok. Marisco, bueno, o sea, claramente tengo que seguir escuchando, pero egoísmo, la realidad. O sea, y llevándome levemente por la imagen, ¿ok? Vemos acá un tipo que se está quemando y como que la silueta de cabello de mujer, no sé, una mujer con tetas, porque eso son tetas. Pero me gusta mucho porque son tetas y son manos todas diabólicas. No sé si se trata exactamente de una fase de la vida. O el cambio que las personas tienen un cambio de un antes y un después siempre en la vida, siempre. Hay un momento en el que muere parte, quizás parte de la alegría. Capaz no tiene nada que ver eso. Parte de la alegría no, pero es como que. Buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Claro, ahí hay un cambio, weón. Ahí hay un cambio. No, no, no creo que tenga que ver con. Me parece claramente, como es libre interpretación. Tampoco creo que se trate de la ruptura de una relación. Tampoco creo que trate de. No, no, la pérdida de un ser querido tampoco. Me gusta cómo vos pronuncia ahí quemarás. Quemarás el dolor en el fuego de un infierno precoz. ¿Puede ser la madurez? ¿Pero por qué infierno precoz? Y buscarás esa voz para que te recuerde siempre quién sos. Para que te recuerde siempre quién sos. Para que te recuerde siempre quién sos. Por ejemplo, mira,
Okay, ya va. Yo puedo, por ejemplo, ya va. Está bueno, me encanta este tipo de vaina. Porque yo simplemente puedo decir que yo, por ejemplo, yo me considero, yo era una persona mucho más alegre antes de que me sucedieran ciertas cosas en la vida, por ejemplo. Y muchas veces me siento y digo, yo dejé de ser esa persona, ¿por qué? Pero no sé si sea un conflicto interno. Venga, weón, está. Una huevona, me explotó la cabeza el indio con esta parte. Me explotó la cabeza el indio con esta parte. Puedes resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos. What the fuck, huevo. El indio como que disfruta explotarle las pocas neuronas que le queda a la gente, ¿no? Porque, Dios mío, no entiendo cómo el indio hace letras tan impresionantes, huevón. Bueno, es el indio, ¿no? Puedes resistirte a todo. A todo, menos a la tentación en tus modos. El amor es un sentir y también una idea. Si no entendimos lo que lo anterior, ahora me, o sea, es ¿por qué el indio dirá eso, weón? ¿Por qué dice que el indio es un, claro, porque dice que el amor es un sentir, claramente, porque es un sentimiento? Pero también es una idea. Sí, es variable. O sea, verga, huevón. Sea, si juntas las dos, igual está difícil. La puta madre, qué maravilloso. Menos sabemos, más sospechamos, y de allí en más todo este silencio. Marisco, what the fuck, huevón. Menos sabemos, más sospechamos. Y de allí en más, todo es del silencio. Brother, what the fuck? Mierda. Ya va. Él cantará, marico, pero ¿será que es? No, no creo, o sea, no creo que sea algo tan sencillo como que o sea, que la letra tenga que ver, o sea, diga algo referente a la persona que pasas a ser después de una infidelidad o después de la ruptura de una relación. La cual hubo infidelidad. No creo, marico. No creo, no creo. Creo que esto va más allá. Incluso me atrevería a decir que tiene algo que ver con la madre de cada uno. O sea, mierda, brother. What the fuck, bro? Esa parte no la entiendo, quemarás en re... Es que no entiendo, la puta madre, qué bueno que está el tema, marico. La música está espectacular, claramente, pero disfruto más el intentar descifrar qué es, a qué va el tema. Claramente no, el indio, como dice el indio, los temas no son para... No tienen una interpretación real, si acaso, pero a mí me fascina, ¿ok? A mí me fascina el hecho de poder intentar entender... ojo, intentar entender. Pero marico, el tema está brutal, weón. En el fuego de un infierno.
Esto es una obra de arte, weón. Me encanta este tema. Está brutal, la puta madre. La música está espectacular. El tema está hermoso, weón. Está hermoso, hermoso, hermoso. De principio a fin. De principio a fin. Lo que sí es que es muy corto, ¿no? Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no soy. ¡Qué linda la guitarra! Que quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz. ¡Dios mío, el indio! Y buscarás esa voz. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo su mezquindad. En la desazón de no adueñarse el sol, perdieron la. Marico, esa parte es demasiado buena, weón. Todos los instrumentos, el tum tum, marico, todos los instrumentos suenan demasiado perfecto, weón. La puta madre. El dolor, el fuego más sagrado de hoy, y buscarás. Esa fusión de las dos voces, weón. No puede ser, weón. La puta madre, qué bueno que está. No puede estar, marico, está espectacular, weón. La fusión de las dos voces. Brother, por favor. Por favor, pero por favor. El coño de la madre, vale. El amor en un rastro ciego de lo que ya no somos. Y quemarás
siempre quién sos. Que te recuerde para siempre quién sos, no quién fuiste. Ojo, son dos cosas completamente distintas. Verga, marico, no. Verga, se nos fue a la verga el video, la puta madre. No quiero hacer más largo el video. Tema. Me encanta. Está muy bueno el tema. No quiero alargar mucho el video, chicos. Espectacular obra de arte. Gracias. Gracias siempre a ustedes por también esperarme, porque sé que mucha gente esperó este video también. Al igual como yo, esperé para poder hacerlo. Chicos, gracias, gracias, gracias infinitas. Siempre voy a estar agradecido con todos ustedes. Los quiero un montón. La caja de comentarios para ustedes. Si les gustó también el video, me di cuenta que el tema de like y suscribirse, la puta madre, es inevitable para que el canal siga avanzando. Porque YouTube te pone a parir con los algoritmos. Te desaparece si no haces un video. Así que, chicos, para que esto siga, está todos ustedes bienvenidos. Siempre like, suscribirse, bla, 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 bla. O sea, que ustedes saben que eso a mí, conmigo, no va mucho. Si se dan cuenta, el canal está... Quité hasta la monetización, huevón, ok. Así que, bueno, aquí, en fin. Chicos, aquí es Nazi. Les mando un super, hiper, mega beso y abrazo. Cuídense mucho, pórtense mal para que las cosas les salgan bien. Enlace aquí, chicos, se despide. Bye.